sé que lo que ha pasado es desagradable, inimaginable. Pero no puedo ayudarte si no confías. Walker. Walker. ¡Fetch! Por favor, cuéntame, ¿qué pasó? Vale. Mis padres me delataron cuando descubrieron que tenía poderes. Yo no sabía qué pensar. Pero mi hermano, Brent, siempre cuidó de mí. Me cogió de la mano y huimos. Vivimos algunos años en las calles, ocultos, siempre en movimiento. Hicimos cosas asquerosas para ganar dinero. Pero aquel trabajo antes de dejar Seattle fue peor que todos los otros juntos. Venga, hermana. Solo uno más. Ya está cargado, vamos. No, esto lo pagan bien. ¿Cuánto? Como para algo decente. ¿Sí? Sí. Tendremos un gato birmano de cola corta. ¿Eh? ¡Qué golpe bajo! Empezaremos de cero. Será genial. ¡Mierda al suelo! ¿Qué? La poli. Vale, escóndete. Los distraeré. Espera. Haz este trabajo y nos vamos. Nadie nos encontrará. Sí, en cuanto... No. No. No uses tus poderes. No voy a matarles. Solo... Debo hacerlo. ¡Fetch! Vale. Tú. Quieto. Mírame. Aquí, mirada arriba. ¿Esto es realmente necesario? Muy bien. Tú ven aquí. ¿Has visto en el muelle a un chico con cresta? Si registro tu barco, lo encontraré. Espera. ¿Quieres ver un truco? ¡Conductor! ¡Que alguien llame al DUP ya! ¡De rodillas, las manos detrás de la... ¡El helicóptero! Había estado escondida, manteniendo en secreto mis poderes. De saber a alguien que había un conductor en la ciudad, saldrían a cazarme. Ya lo había visto. Brent y yo habíamos tenido suerte. Siempre encontrábamos una salida. Tiene que haber algo bajo lo que ocultarse. Creo que estoy a salvo. ¡Alto! ¡Abrimos fuego! Creo que lo he perdido. Debo librarme de él. Tiene derecho a permanecer en... ¡Quiero esta zona peinada! No puedo hacer el trabajo con ese poli encima.
Venga, escondites, ¿dónde estáis? ¿Estoy a salvo? Esto no lo rastrea ni de coña. No puedes verme, helicóptero. Sigue. Brent, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero en cuanto empezaste a brillar, la ciudad se volvió loca. Esto es demasiado peligroso. Hay que irse ya. Viene el DUP. ¿No querías empezar de cero? Y sabes que quiero ese gato. Dime de qué va el trabajo para ponerme. Bien, pero hazlo rápido. Es el apartamento en la tercera con Stone. Entra y coge la bolsa de deporte roja. Vale. ¿Qué hay en la bolsa? Si la consigues, tendremos un montón de pasta. Me gusta cómo suena. Saldremos de esta, hermano, como siempre. Pero ten cuidado. Mola. Cerrado. Toc, toc. ¿Qué? ¡Nada de testigos! ¡O matarla! ¡Y el maletín! ¡Nos iremos cuando esté muerta! ¡Solo quiero la bolsa roja, nada más! ¿Dónde está esa bolsa? Voy a recargar. Lo necesitaré. Vale. Fetch, ¿estás bien? ¿Estabas ahí? ¿Qué ha pasado?
espías rusos bailando alrededor de una bomba. ¡Mierda! Los aculanos lo encontraron. ¿Encontrado quién? Mi jefe. Si sabían lo del apartamento, sabrán lo de nuestro barco. ¡Tenemos que irnos ya! Vale, calienta el motor. Voy enseguida. Lamento todo esto. Quería conseguirte ese gato birmano. Lo sé. Para la próxima, hermano. Voy, estoy en un segundo. No. Si tienes uno de tus ataques de pánico, te cogerán. Aguanto bien, te tengo. Y ahora cuelga y escóndete, tonto. ¡Brent! 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 Dios mío. Venga, tonto. ¿Dónde estás? No. Necesito. Cuando me entraba el ataque de pánico, me concentraba en Brent. Él era lo único que me calmaba. Me aferraba a un recuerdo feliz. La primera noche en Seattle, nos resguardamos de la lluvia bajo un vaso elevado. Y leímos cómics a la luz de la linterna hasta que nos quedamos dormidos. Un vagabundo intentó robarnos lo poco que teníamos. Y yo iba a hacerle pagar por ello. Pero esa noche establecimos las reglas. Regla número uno. Nada de poderes, en ninguna circunstancia. Podíamos perder cosas, pero Brent no quería que nos perdiéramos nosotros. No debí usar mis poderes. Fue culpa mía que se haya ido. Fui yo. Perdí el control. Esas fugas de la realidad me cambiaban. Despertaba con nuevos poderes, como si mi cuerpo decidiera luchar, pero mi mente se rindiera. Lo has hecho muy bien, Walker. ¿Descansamos? ¿Puedes mostrarme qué habilidad obtuviste de tu fuga mental? Pensé que querías controlar tus poderes. ¿Para eso has venido? No sé. La última vez que los usé... Vamos con algo sencillo. Seguiré tus progresos desde ahí arriba. Por favor, nada de estupideces. ¿Estupideces? Es todo lo que hago. No, tú eres una superviviente. Todos tenemos debilidades. Solo hay que dar con ellas. Adelante. Es un comienzo. Pero el mundo no va a esperarte. A veces hay que actuar rápido. Sigue tus instintos. No está mal, no es genial, pero acabas de empezar.
Quizá prefieras objetivos que te digan algo más. Impresionante. ¿A que sí? Esos hologramas de luz sólida parecen muy reales. Ahora, mátalos. No disparó a la gente. A Eugene, el conductor que crea esos hologramas, no le importa. ¿Para qué? Hay que sobrevivir. No solo por ti, sino por todos los que no pueden defenderse. Venga, protégelo. Me alegro de haberlo visto con mis propios. Me alegra ver que te quedan ganas de luchar. Esperemos que tus demás sentidos sigan así de agudados. El tiempo pasa. Encuentra y salva al rehén. Lo veo, pero no lo creo. Bien hecho. He escondido un segundo rehén cerca, pero esta vez tendrás que ser rápida para salvarlo o morirá. De una forma horrible. No ha sido el mejor tiempo que he visto en esa prueba. Vamos con otra cosa. Esfuérzate. ¿Hasta dónde puedes saltar? Has demostrado un dominio básico. ¿Eres tenaz, Walker? ¿Enfrentada a un desafío, luchas hasta el final? ¿O te escondes en una esquina? En guardia, Walker. Deprisa, Walker, hay otro rehén. No querrás verlo morir, ¿no es así? ¡Lo tengo! ¡No te conviene estar aquí! Tenemos otra víctima. No se acaban nunca, ¿eh? Eres buena. Amiga. Tranquil. ¡Está fuera de mi alcance! ¿Qué ha sido eso? Te aconsejo que te des la vuelta y vuelvas a casa. Prepárate para volver a jugar al salvador. No puedo respirar. ¡Lo voy pillando! ¡No te confío! ¡No puedo llegar a ella! ¡Mirad quién ha vuelto! Deberías darte prisa. Este nuevo rehén parece débil. Más fuertes y rápidos. En ¡sal de camino. Aquí! No puedo llegar hasta la chica.
Aquí llega otra alma desvalida. A salvo. ¡Ojo a esos tobillos, gordito! El ejercicio de los rehenes ha sido aceptable. Aquí lo registramos todo. Publicamos los logros de otros conductores para fijaros e inspiraros. Siempre estoy abierta a más entrenamientos. Tal vez quieras superarlos. Así está bien. Siéntate. Quiero que retomes tu explicación de lo sucedido en Seattle. Tras una larga noche buscando a mi hermano por toda la ciudad, terminé en lo que quedaba de nuestro barco. Ahí lo encontré. También buscaba a Brent. Perdona, guapa. No habrás visto por aquí a un tipo con cresta, ¿verdad? ¿Conoces a Brent? ¿Estás con los rusos? ¿Los aculanos? No, ¿qué coño? ¿Que ellos hicieron esto? Joder, no dejan de raptar a mis empleados. ¿Pero dónde lo tienen? Llévame. Tranquila, cielo, que no te conviene meterte en ese fregado con esa carita. No sé cómo te lo tenías montado con Brent, pero... Es mi hermano. Por favor. ¿Hermano? ¿Tú eres Fetch? Soy Shane. ¿Shane? Brent nunca me dijo que su hermanita era tan... Por buena. Favor, dime dónde encontrarlo. Zona este, quizá. Gracias. Si se te ocurre algo más, llámame al de Brent, ¿vale? Sí, claro, lo que tú digas, cielo. Pero no dejes de cuidar de eso, ¿eh? Debo preparar esta ciudad para mí. Hace falta neón. Montones de neón. Fetch. Ahora extiendo mis tanteadores, pero parece que esos aculanos son de gatillo fácil. Habrá que moverse rápido y con un objetivo. Vale, yo voy en busca de gas neón. chis-
chispas. A mí me gusta esnifar tanto como el que más, pero eso es realmente... Es un truco que aprendí en Jersey. El gas me ayuda a correr a una velocidad pasmosa. ¿Eso es verdad? Tendré que fiarme de ti, conductora. ¿Qué otros secretillos escondes bajo la capucha? Sí, es lo bastante grande. ¡Vamos, escúpelo! Vale, neón perezoso. A ver si empiezas a servir de algo. ¡Vaya subidón! Voy a necesitar toda la potencia de fuego posible. ¡Qué raro! ¿Saben bien? ¡Vaya grandote! ¡Y se mueve! Fetch, cariño, ¿fuiste tú la del espectáculo de luces en la Space Needle? Te lo dije, necesitaba gas neón. Céntrate en Brent. Bueno. Uf, tengo que irme. Cuando pase por esas nubes, saldré disparada. Exuberante gordito de neón. Te voy a comer todo. ¡Bien! ¡Lo echaba de menos! ¡Toma! ¡Saben mejor cuando corren! Los aculanos vienen a por mí. ¿Dónde está Brent? ¿Ninguno habla español? ¡Oh! Vale, gilipuertas. Allá vamos. ¡Desvidaño, imbécil! Querida, mis tanteadores han palpado algo interesante. Tío. Los aculanos están a punto de recibir un envío de armas. Ayúdame a robarlas y tendré 50 hombres armados tirando puertas en busca de Brent en menos de una hora. Genial, gracias. Y basta ya de los tanteadores. Ya lo pillo, eres un tarado, ya está. Vamos a dejarlo atrás. Bueno, debes saber que algunas mujeres me encuentran irresistible. Si les pagas, pues claro. Cuando estés lista para robar las armas, nos vemos en el callejón, tras la tienda de bocadillos Na. Au revoir.
siempre cuidarás de mí. Mucho que lo intentes, no podrás controlar. ¡Fetch! ¡La furgo ya está cargada! ¡Vamos! Creo que activé una alarma cuando entré a por las armas. Si los sakuranos nos alcanzan, ya puedes cubrirme el trasero. Vamos, no pasará nada. Vamos a ver, cielo. Si descubren que fui yo quien la robó, me caerá encima una retribución de las suyas. Y prefiero ahorrármela. Vamos, tienes una conductora de tu lado. Van listos. Llevaremos esas armas a tus hombres para que puedan buscar a Brent. Todo en orden. ¡Nos roban las armas! ¡Fetch! ¡Déjamelos a mí! ¡Fuego! ¡Fuego a la conductora! Mantén la calma, despejaré el camino. Fetch.
Polis. Deberíamos escondernos solo un rato. Necesito recargar. Conozco el sitio perfecto. Creo que está despejado. Vamos. ¿Ves? Por eso la gente no roba a los aculanos. Voy a atajar por el parque. Volvemos a la carretera. Debería ir todo bien. ¿O no? Esos tipos no se rinden. ¿Alguna idea? Tengo un plan de huida, pero hay que calcularlo bien. Dwayne, ¿listo con el autobús? Te veo, voy para allá. ¿Un autobús? ¿Quién era ese? Eso es previsión. Sí, bueno, a veces las cosas salen bien. ¿Cómo es que a ti nunca te he visto en las noticias? Una conductora peso pesado como tú debe de ser el enemigo público número uno. Tengo a Brent. Me hace ser discreta y mantener un perfil bajo. Ah, fin de trayecto. Descargamos aquí. Por mí, estupendo. Venga, hemos formado un equipo genial en las calles. Imagínate cómo sería en la cama. Arma a tus chicos y ponlos a buscar a Brent, o te vuelo a tu amiguito. ¿Y si te dijera que ya tengo a algunos tipos buscando a tu hermano? Te enviaré su posición. Quizá ya hayan oído algo. Acabas de pasar de tarado a interesante en una frase. ¿Cómo lo haces? Nací y me crié en Texas. Esta es por ti. Los aculanos se han cargado a uno de los chicos que mandé en busca de Brent. Lo siento, cariño. Tengo que cancelar la búsqueda. Es demasiado peligroso. No, yo lo protegeré. Di a tus hombres que protegeré a cualquiera que busque a Brent. Esto servirá. Le dispararé en cuanto lo tenga a tiro. Debo ser rápida. Shane, tu chico aún respira. De saber que se te da bien eso, porque acaban de avistar a otro de mis chicos. Me ocuparé. Envíame su posición.
Vamos. Dean, la cena está lista. Vaya, ¿lo has salvado? Gracias al cielo. Necesito todas las fuerzas que pueda reunir. Mira, si detectan a tus chicos, aprovechémoslo. Que vayan para el restaurante Olaf junto al muelle. Me ocultaré encima y caeré sobre los aculanos cuando aparezcan. Vale, me gusta. No está mal. Yo podría estar detrás del Olaf con una furgoneta. En cuanto empieces a disparar, recojo a los chicos y nos piramos. Bienvenidos a la picadora, chicos. Shane, ya tengo su atención. Saca a tus chicos. Sí, señora. Saliendo por el callejón. Los aculanos ni se han enterado. Te siguen disparando. Por mí, genial. ¿Huesos rotos para todos? Como gustes. Shane, ¿tus chicos están bien? ¿Encontró alguno a Brent? Ah, creo que los has motivado al verte en la ciudad. ¡Hala! ¡Es increíble, chica! ¡Eres como la parca! No soy un monstruo. Yo solo tengo que ayudar a mi hermano. A veces sin él se me va la pinta. Entonces está de suerte, señora. Uno de los chicos a los que acabas de salvar ha oído que un lugarteniente aculano recogió algo en Georgetown. Si encontramos a este tipo en las cámaras de vigilancia, tal vez podamos seguirlo hasta el sitio donde tengan a Brent. De vez en cuando no eres mal tipo. ¿Significa eso que dejarás a este vaquero montar al toro? Los toros son macho, tío. Bueno, es